Empezamos con la goleada de Juventud de las Piedras, 4-1 a River. Federico Viñas marca el primero, qué bien que lo hace el movimiento, de pie a pie, para pasar de largo entre dos y definir ante la salida del arquero. El primero a los 28, a los 41, error en el fondo de River y gol de José Varela. La asistencia de Ceballos y allí está la definición de Varela a los 41 para el 2-0. En el segundo tiempo, Diego García aparece en el segundo palo y define después del rebote a los 23 para el 3-0 del equipo pedrense. Va a llegar el descuento otra vez como la semana pasada, Matías Alonso, de tiro libre, poniendo el 1-3, y José Varela aparece otra vez en el marcador a los 40, lo liquidó Juventud, 4-1 a River, allí en el Parque Artigas de las Piedras. Goleada de Fénix, 4-2 a Defensor Sporting, con gran tarde de Maximiliano Pérez. A los 4 poniendo el 1-0, aparecerá Martín Rabunial, de derecha desvío y gol, batiéndolo a Darío Denis. A los 14 el partido estaba 1-1, a los 16, segundo tiempo, asistencia del juvenil, integrante de la última sub-17, Kevin Alanís, y gol de Maxi Pérez, 2-1 ganaba Fénix el tercero. ¿Cuándo no va a aparecer Leonardo Fernández, que le roba la pelota a Alan Rodríguez y define de zurda? Inatajable para Fuentes, ganando Fénix 3-1. El descuento de carambola lo marca Owen Falconis. Hablando de juveniles, un chico que está empezando en primera división y que ha integrado selecciones sub-17 de Uruguay. Allí poniendo el 2-3 y Maximiliano Pérez, la salida en largo de cantera y picó. Y picó habilitado y lo encaró a Fuentes y definió a los 48. Segundo tiempo, Fénix 4, Defensor Sporting 2. Empate en el Viera entre Wanderers y Plaza Colonia 2-2. Emiliano Coitinho a los 9 del segundo tiempo. 1-0 Wanderers, jugando en casa, jugando como local, mientras espera la revancha por Copa ante Cerro. Cecilio Waterman, el panameño, ponía la igualdad a los 15. El 1-1 y a buscar la pelota lo quería ganar Plaza. Gonzalo Barrito captura el rebote. Martínez le queda la pelota. Ya Barrito gira el gol. A los 38 del segundo tiempo, 2-1 Wanderers, pero a los 39 otra vez Cecilio Waterman. Y allí el partido terminó 2-2. Nos vamos al complejo Rentistas. Victoria de Cerro Largo, 3-2 ante Boston River. Sebastián Sosa, primero en el palo, después a la red. Sebastián Sosa, 20 del primero, 1-0 Cerro Largo. A los 29, le pifia Díaz, le queda Sosa y 2-0 Cerro Largo. En el primer tiempo, todavía a los 45, de tiro libre, Hugo Dorrego, 3-0 Cerro Largo. En el segundo tiempo, Boston River puso en jaque la victoria del equipo arachán. Volvió Bruno Foliados y marcó de esa manera el 1-3 a los 22 minutos. Maximiliano Pérez a los 24 puso el 2-3, pero no le dio a Boston River siquiera para empatarlo. Ganó Cerro Largo en el complejo ante el equipo verde y rojo. Danubio venció 2-0 a Racing. En el Parque Osvaldo Roberto empezó a hacer goles. Santiago Paiva, capturando el rebote y poniendo a los dos el 1-0 para la franja. Y en el segundo tiempo, los 25, cuando Racing ya jugaba con 10, empezó a correr Brian Acosta. Lo vio llegar y se le ubicó delante del pie. Tomaya 0, Santiago Paiva, Danubio 2, Racing 0, Nacional. En el domingo burgueño, Miguel de Maldonado le ganó 3-0 a Rampla. Gol de Amaral, complicidad en el desvío. 1-0 el equipo tricolor, a los 15, a los 34, combinación Amaral, Vergesio, Zunino, gol de Nacional, 2-0, todavía en la primera parte, en el complemento lo liquidó, en el inicio mismo de la etapa final, cuando no, el argentino Gonzalo Vergesio giró, pateó y 3-0 Nacional en Maldonado ante Rampla Juniors. Peñarol estrenó el título de la apertura con empate ante Progreso en el campeón del siglo, Matías Riquero, el 1-0 a los 24. El empate, Luis Acevedo, un gran desborde de Stoyanov y una gran definición de Acevedo para el 1-1 a los 26. Primer tiempo todavía, minuto 41.
Gran cabezazo de Matías Riquero, inatajable para Thiago Cardozo. Progreso estaba arriba al cierre del primer tiempo y al minuto 47 del segundo tiempo sale mal Nicola Pérez. No hay falta de Lema. Gol del Toro Fernández. Peñarol 2, Progreso 2 en el campeón del siglo.